Bienvenidos a Santa Clara. Santa Clara. Como vieron en el título del video, hoy les voy a estar mostrando lugares que no puedes dejar de visitar si vienes aquí a nuestra provincia o si tienes planes de visitar Cuba y vas a pasar por aquí, por el centro del país. Muchos youtubers de otras provincias vienen aquí a Villa Clara a grabar y como yo, que soy de aquí, de Villa Clara, no voy a hacerles un video a ustedes mostrando los lugares típicos de Santa Clara que no puedes dejar de conocer si vienes aquí. Y como número uno nos encontramos ahora mismo en la Loma del Capiro, que tengo pues aquí atrás de mí. ¿Ustedes están viendo todos esos escaloncitos? Pues sí, todos esos los vamos a subir ahora. Espero que me quede con energías para seguir grabando este video. Y bueno amigos, aquí vamos subiendo ya lo que es la Loma del Capiro. Esto está súper, súper alto. Yo hace alrededor de más de 4 años que no vengo aquí, así que ya les contaré qué tal va a ser mi experiencia en el día de hoy. Y bueno mi gente, hoy no voy a estar sola realizando este video. Me va a estar acompañando mi amiga Daily. ¡Holi! Daily es aquí de Santa Clara y bueno, qué mejor compañía que alguien que viva aquí para que me acompañe a dar todo este recorrido, podemos decir, como un tour turístico por la provincia de Santa Clara. Daily también está grabando para su canal, así que más adelante cuando Daily publique su video, pues yo se los voy a estar compartiendo por la comunidad y por las historias de Instagram para que vayan a verlo y vayan a apoyarla, que le hace falta mucho el apoyo de todos ustedes. Señores, mi amiga Daily, le faltan ya muy poquitas horas lograr monetizar su canal de YouTube. Ustedes saben lo importante que es eso para nosotros los cubanos. Entonces les agradecería muchísimo que vayan a su canal, que se los voy a estar dejando por aquí abajo. Y en la cajita de descripción también va a estar el enlace para que señores vayan y vean sus videitos para que la ayuden con las horas. Ay, gracias Ari. Bueno, ahora, sí, interrumpiendo, ¿vamos? ¿Cómo tú vas a subir todos esos escalones? Mire, 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 todo eso para allá arriba. Y lo que falta. Así que vamos a ver, y es el primer lugar que escogimos para hacer este video, así que creo que todas las energías las vamos a estar gastando aquí. No se pueden perder ahora este video. Mismo. Esto es hasta el final porque esto va a estar súper bueno, así que acompáñenos. Decirles que la Loma del Capiro es una elevación natural que es el conjunto de 3 pequeños picos y fue muy importante, puedo decir que fue clave en la batalla de Santa Clara. Ya estoy llegando a la cima y bueno, desde aquí tenemos una hermosa vista, lo que es a todo el pueblo de Santa Clara. ¿Qué es más fácil? ¿Subir por las escaleras o subir por el lado? ¿Por el lado? Pues vamos por el lado entonces. Sí, creo que cansa menos que no estar subiendo escaloncito por escaloncito. Ay, señores. Lo que llevaba por ustedes, estoy cogiendo un baño de sol terrible. Y miren, todavía todo lo que nos falta. Y bueno, mi gente, ya hemos llegado a la cima. Como decimos, meta, un respiro. Meta cumplida. Miren todo lo que hubo que subir. Y miren, desde aquí tenemos pues una vista súper bella y súper increíble de lo que es la ciudad de Santa Clara. Miren, allá a lo lejos, si les agrando, podemos ver el Hotel Santa Clara Libre, señores, que es pues este que tenemos aquí. Lo vemos como si estuviera ahí cerquitica, pero está súper, súper lejos. Y de aquí pues nos vamos a estar trasladando hasta allá, que sería entonces lo que es el centro de aquí de la provincia. Buenos días. Buenos días. Déjame hacer una preguntita. ¿Ustedes aquí de Santa Clara? Sí, ¿cómo no? ¿Ustedes acostumbran venir aquí a la Loma del Capiro? Sí, cada vez que tenemos, que estamos de vacaciones, receso escolar y eso, venimos aquí a la Loma del Capiro. ¿Y qué es lo más común que hacen las personas cuando suben hasta aquí arriba?
Bueno, aquí compartimos, tratamos de disfrutar la vista que desde la ciudad, desde todos los lugares y demás. Tratamos de ubicar dónde están nuestras escuelas, dónde están nuestras casas y así. Pasar un rato en familia y entre amigos. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias por nada, mi vida. Tengo que decirles como un dato para que sepan que aquí acostumbran mucho a venir las personas en horario de la tarde para poder disfrutar del atardecer, ya que es hermoso. Yo, bueno, desgraciadamente no he tenido nunca la posibilidad de disfrutar de un atardecer aquí, porque como no vivo aquí mismo en Santa Clara, pues es un poco difícil. Pero sí sé, y por videos que he visto de otras personas, siempre vienen muchos jóvenes lo que es a disfrutar del atardecer, a darse como que dice unos traguitos, a comer algo tipo como que hacen como si fuera un picnic, podríamos decir. También vienen muchos jóvenes con sus guitarras y forman un círculo donde tocan la guitarra, cantan, o sea, es algo como que bien agradable y bien sano. ¡Cuba, que viva Cuba! ¡Cuba para siempre! Señores, como se pueden dar cuenta, no tengo ni el micrófono puesto, pero bueno, como voy caminando por la calle y me encontré con esto, pues quería mostrárselo, no quería dejar de pasarlo por alto, entonces se los voy a mostrar ahora para que lo vean. Mira, aquí nos encontramos con este avión, pero quiero decirles que no es un avión cualquiera, sino que como ven ahí esa escalerita para subir, este avión es un restaurante, señores, así que... Pues ya lo saben, nunca he venido, nunca lo he visitado, pero bueno, para que lo sepan, es un restaurante y bueno, pues para que lo sepan. En mi cabeza de verdad que nunca se puede haber pasado por la mente que hubiera pues un avión que lo pudieran utilizar así como un restaurante, un lugar para venir a comer, pero bueno, aquí nosotros le sacamos provecho a todo. Aquí detrás de mí tenemos el tren blindado, que es el segundo lugar que no pueden dejar de visitar si vienen aquí a Villa Clara. Aquí siempre vas a encontrar lo que es bastantes turistas que cada vez que vienen a la provincia, pues vienen aquí a visitar el tren blindado. El tren blindado, según la historia y según lo que me han contado, era pues un tren que venía con armamentos norteamericanos y bueno, lo que fue la columna de Che en la batalla de Santa Clara, pues lo descarriló aquí, y por eso que están estos vagones, los cuales, según la historia, fueron los vagones que se descarrilaron aquí, y por eso adentro está como un museo, o sea, funciona como un museo, con algunas de las armas, fotos y todo este tipo de cosas. A la verdad aquí el tren blindado lo que tiene es como que mucha historia, lo que es la parte de la historia de Cuba, así que bueno, si te gustaría conocer un poco más sobre esta historia, pues te aconsejo que te pases por aquí, y aquí tenemos las personas que son las encargadas como de darte toda esa explicación y toda esa información para si quieren saber un poquito más. Bueno, miren, aquí tenemos una muestra de los que les estaba hablando. Aquí tenemos turistas visitando el tren blindado y tomando pues sus propias fotos. Ahora estamos en el Parque Leoncio Vidal. El Parque Leoncio Vidal está ubicado en el casco histórico de la ciudad de Santa Clara. Por supuesto que si visitas Santa Clara no puedes dejar de conocer el Parque Leoncio Vidal. Estamos ahora mismo en el centro de Cuba, porque se dice que aquí lo que es el Parque Leoncio Vidal, el Parque de Santa Clara, es el centro de toda Cuba. Así que ya saben. Lugares que te vas a encontrar aquí en el Parque Leoncio Vidal es sin duda la Glorieta, la cual fue construida en el año 1911. Esta es un espacio reservado para la cantante La Banda Municipal de aquí de la provincia de Santa Clara, y para que todos estos abuelitos que son amantes de bailar el son, pues que vengan aquí a echarse un bailecito. Uno de los lugares que por supuesto tampoco pueden dejar de visitar si vienen aquí a Santa Clara es la Bodeguita del Medio.
estamos aquí ahora mismo en el parque, ¿no? Les voy a dar la ubicación exacta para que no se vayan a perder. Y esta calle que me queda aquí a mi derecha, pues está la bodeguita del medio. Un lugar bastante conocido por su popularidad, no solo aquí en Villa Clara, sino en toda Cuba. Tenemos varias bodeguitas en medio, por supuesto la más común y la más famosa es la de La Habana. Pero bueno, aquí en nuestra provincia de Villa Clara también tenemos una bodeguita del medio que de verdad les aconsejo que la visiten. Yo nunca la he visitado, pero hoy en este video va a ser el primer día. Aquí tenemos el Teatro de la Caridad, el cual fue fundado el 8 de septiembre de 1885. Tengo que decirles, como un dato curioso, que el Teatro de la Caridad es uno de los pocos sobrevivientes de la era colonial en Cuba. También es importante que sepan que tiene una capacidad para más de 500 espectadores. Aquí, al costado del Teatro La Caridad, pues tenemos lo que llamamos aquí Santa Clara como Malecón sin Agua. Daily, ¿por qué se le llama Malecón sin Agua? Bueno, es porque, a ver, aquí se sientan muchas personas, lo mismo de noche que de día, y es malecón porque, además de que parece un malecón por el murito, no tiene agua porque no es un malecón verdadero, y le dicen malecón porque viene como un hueco de aire, viene mucho aire, bueno, es que es el aire del mar, literalmente, no, y entonces se quedó así. Yo no sé, disculpa que te corte, como esto aquí es abierto completo el parque, por eso pienso que le entra tanto aire a lo que es ahí, a esa parte de... lo que le llamamos el malecón. Así mismo. He tenido la posibilidad de visitar Santa Clara por las tardes una que otra vez y cada vez que vengo en horarios de lo que es a partir de las 4 de la tarde en adelante, ya ahí le da la sombra y eso está lleno de personas, lo mismo, escuchando música, haciendo cuentos, patinando. Los otros días vine, había personas con patinetas ahí, entonces de verdad que es súper increíble. Y ahora estamos a las afueras del Mejunje, señores. Sin duda, esto es otro de los lugares súper que conocidos aquí en Santa Clara. Y si vienes, no puedes dejar de visitarlo. El Mejunje fue creado sobre un edificio en ruina, como pueden ver aquí. Y esto funciona como un bar, donde todas las noches puedes disfrutar de algo completamente diferente. Muchas personas tienen conocido el Mejunje como un lugar solamente para personas LGBT. Pero bueno, en realidad es como un cartelito que le pusieron que no está así. Sí, hay un día en la semana, y bueno, Daily, que tú eres esta cara, tengo entendido que hay un día en la semana específico para este tipo de personas. Hace rato yo no salgo a las fiestas ni nada, pero los sábados es el día de esa comunidad y entonces mucha gente no... No, porque no, yo no entro en un sábado, no es un ni muerta. No que no sé qué cosa, pero eso no tiene nada que ver, porque yo... No pertenezco a esa comunidad y yo he entrado los sábados mejor. Así que es como que se dice, cría fama y acuéstate a dormir. Así mismo, pero aquí se hacen shows de baile, de transformismo. Es que incluso hasta, no sé ahora, pero antiguamente yo venía con 5 años y hacían aquí actividades para los niños, payasos. No, igual hay muchas actividades culturales que se desarrollan aquí en el patio de Mejunje. Ahora mismo mira aquí en la parte de atrás de nosotros hay una cafetería, o sea que... Allá arriba, en la parte de arriba, es como un bar, que por las noches incluso hacen como un after party y es hasta las 3 de la mañana, depende del día, creo que son los viernes. Así que bueno, ya lo sabes, un datico curioso para su interés. El último lugar que vamos a estar visitando en el día de hoy es nada más y nada menos que la Plaza del Che, más conocida como lo que es la Plaza de la Revolución o la Plaza de nuestro comandante Ernesto Che Guevara. Por cierto, aclaro que se me perdió la esponjita que va aquí en el micrófono. La he perdido en esta grabación de video de tantos lugares en los cuales he ido, pero bueno, no importa. Así seguimos grabando y espero que se esté escuchando en perfecto estado. Ahora sí, les voy a mostrar la Plaza del Che.
cogiendo un baño de sol terrible. Y bueno, quiero decirles que aquí, lo que es la Plaza del Che, se utiliza muy común para lo que es realizar como actos políticos. Las graduaciones de salud también se realizan aquí. Todas las personas que se gradúan de lo que es medicina, enfermería, técnicos de salud, todo ese tipo de cosas, pues también se celebran aquí, porque bueno, es una plaza bastante grande y bueno, es muy común que se realicen aquí todo este tipo de actividades. Aquí, o sea, la parte de adentro es un museo, por supuesto que ahí adentro no está permitido grabar, no se puede hacer. Yo lo he visitado porque me han traído por la escuela, pero bueno, ahí no se puede estar tomando fotos, no se puede grabar y bueno, pues nada. Después de tanto caminar, no sé si notarán mi cara, pero la tengo un poco colorada. Hasta aquí ha sido el video del día de hoy. Sinceramente he caminado Santa Clara entera de una punta a otra y las personas que están viendo este video que son de aquí, de Santa Clara, sabrán que la Loma del Capiro y la Plaza del Che quedan las dos en un extremo cada una, sinceramente. Desde las 8:30 de la mañana estoy grabando este video y son ahora mismo pues la 1:43 de la tarde. Ya se pueden imaginar cómo estoy, ¿no? Yo me noto los cachetes bastante colorados, no sé si se podrán notar en cámara, pero de verdad que estoy muerta. Espero que te haya gustado este video, si fue así, por supuesto, ustedes saben, muy importante. No olviden de regalarme un like, que es completamente gratis, señores, y de esa manera me van a ayudar muchísimo. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y ya sabes. Si tienes pensado visitar Cuba y pasarte por ahí por el centro de la isla, pues ya sabes los lugares típicos de aquí de Santa Clara que no puedes dejar de conocer. Hay otros lugares bastante típicos aquí en Santa Clara, los cuales por supuesto no los pude visitar, como por ejemplo lo que es el zoológico. Pero bueno, hasta allá ya sí no tenía tiempo para llegarme. Y otro de los lugares muy conocidos aquí en Villa Clara es Los Cayos, señores. Pero como ustedes comprenden, eso no es para nosotros los cubanos. El Cayo Santa María es un centro turístico aquí en la provincia. Es como decirte, no sé, Varadero, que es un lugar bastante conocido en Cuba. Pues Los Cayos es el lugar más conocido aquí en lo que es la provincia de Villa Clara. Y con los salarios cubanos es, bueno, imposible ir al Cayo. Aquí tengo a Daily. No, es que no es que sea solamente imposible, sino que desde Cuba no se puede... Tienes que pagarte una persona de, sí, afuera. Sí, desde Cuba no se puede, o sea, tú vas a una agencia y no puedes pagar para sacarte una reservación hasta Los Cayos. Tiene que ser obligatoriamente reservado desde el exterior. Así que es un detalle que hay que tener en cuenta. No sé, ustedes como turistas, si vienen a Cuba, si también obligatoriamente ya tienen que venir a Cuba reservado ya con el hotel en Los Cayos, o si lo puedan reservar aquí, pero lo veo un poco difícil. Sí, porque ahora mismo tú quieres sacar reservación y no puedes. ¿Están las reservaciones? Uf. No, y otra cosa, tengo una amistad que vino desde afuera hace poco, es cubano, pero bueno, tiene su residencia en otro país. Y fue a Los Cayos de visita y tuvo que llamar a una amiga para que le sacara la reservación desde allá, porque desde aquí no lo pudo hacer. Entonces, para poder ir con su familia a Los Cayos, tuvo que llamar a una amiga para que le sacara la reservación desde allá y cuando él regresara ahí y llegara nuevamente a su país, entonces pagar el dinero. Así que ya sabes. Y ahora sí, sin más bla bla bla, y desde la Plaza del Che estoy despidiendo este video. Ya sabes, suscríbete al canal, regálame un like, un comentario, suscríbete al canal de mi amiga Daily, que se lo voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de descripción. Y nos vemos, mi gente, en un próximo video.